por haber estado acompañándonos y porque realmente esto a uno le da fuerza, ¿sí? Y le da energías para poder seguir luchándola. Sepan que la situación no es fácil, lo saben, ¿sí? Así que esto hace como que a uno el remanso por momentos le viene de alguna manera muy bien. Así que gracias nuevamente a todo el arco político que está hoy aquí presente, a los amigos, a los vecinos que están acompañándome, que se han venido de Rialicó también, de todos los pueblos de la provincia. La verdad que no tengo más que expresión de gratitud, porque yo no sabía que podían venir tanta gente para mí. Y esto lo agradezco enormemente, ¿sí? Que tengan un buen viaje de regreso todos, que Dios los cuide y que de aquí en adelante seguimos luchando como corresponde.